que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria, y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible. Buenos días, muchas gracias a las personas que nos acompañan en esta quinta sesión del seminario Diálogos por el Patrimonio Audiovisual, que es una iniciativa de la Oficina de la UNESCO en México, el Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano y el Comité Mexicano de Memoria del Mundo. A lo largo de estas sesiones anteriores hemos discutido el concepto del patrimonio audiovisual, los fondos y colecciones fotográficas mexicanas en el Registro de Memoria del Mundo, las fonotecas de radiodifusión y sobre la gestión del patrimonio audiovisual. Gracias a las y los expertos que acompañaron estas discusiones. Queremos compartirles que de las dos primeras mesas se extrajeron algunas recomendaciones que brevemente compartiré con ustedes. En la mesa 1, se concluye que ante el gran volumen de patrimonio a preservar, es necesario realizar una selección concienzuda del mismo, así como capacitar a una nueva generación de profesionales de la conservación del patrimonio. Esto entre algunas otras reflexiones. En la mesa 2 se identificaron 3 rubros a atender. Primero, en torno a las políticas públicas para fortalecer la conservación sustentable del patrimonio fotográfico y audiovisual, y que se refieren a la gestión presupuestal, a la conservación sostenible de los acervos y a desarrollar procesos educativos y de difusión de los acervos en el nivel local. Además, acciones para fortalecer el interés del sector privado para la inclusión y desarrollo de la conservación, rescate y puesta en valor del patrimonio audiovisual, como son el desarrollo de áreas de vinculación interinstitucional de los acervos, el desarrollo de figuras organizativas de gestión presupuestal, por ejemplo, algunos fondos especiales o bien fideicomisos, que bueno, estamos en esa discusión, y alianzas entre acervos, crear alianzas entre acervos pares y sus agentes. Esto entre algunas de las recomendaciones que el Foto Observatorio sistematizó, gracias a la señora Eugenia Macías por este resumen. Ahora damos paso a la sesión del día de hoy, la fotografía, imagen y objeto, soporte privilegiado de la memoria. Los dejo con la moderadora de esta sesión, la señora Rosa Casanova, investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien también es integrante del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de México. Muchas gracias, bienvenidas, adelante. Muy buenos días a todos, a esta quinta sesión de diálogos sobre el patrimonio audiovisual mexicano que han organizado las instituciones que acaba de mencionar Gabriela, a quienes realmente felicito por la iniciativa, porque creo que hemos podido platicar y discutir sobre temas que son centrales. Ya ahorita Gabriela precisamente nos dio resumen de 2 de las sesiones. Para todos resulta evidente que la disrupción de la vida provocada por la pandemia nos ha permitido reflexionar sobre el patrimonio cultural en sus múltiples vertientes con la participación de expertos que difícilmente nos hubiésemos podido reunir todos y con tanta frecuencia. Por ejemplo, para hablar como de este crecimiento, digamos, el martes concluyó el seminario Fotografía Patrimonio para Todos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ayer inició el Encuentro Nacional de Fototecas y dentro de poco inicia el Congreso Mexicano Ciudad de Archivos y Bibliotecas en el siglo XXI, para mencionar solo los más recientes. Todo parece indicar que es un momento propicio para establecer una base sólida, como decía Gabriela, para la colaboración entre el vasto universo de instituciones públicas y privadas, así como de especialistas
que nos permita ir consolidando la conservación, catalogación y difusión del patrimonio. Quizá así también nos ayude a vislumbrar una perspectiva optimista en medio de esta tragedia. Hoy nos toca tratar el tema específico de la fotografía desde la perspectiva de su materialidad, es decir, el objeto cultural y de su capacidad de ser un recurso o generador de memorias sociales y privadas. Y he agregado la S a memoria para hacer evidente que en México, y creo que en todo el mundo, ya no podemos pensar en una sola, sino en la pluralidad de ciudadanos que debe tener acceso a la memoria histórica y dar espacio además a la que estamos construyendo. La fotografía, como se ha dicho innumerables veces, cambió radicalmente la manera de pensarnos como individuos y como grupos. Que esto se ha expandido enormemente con la imagen digital. La naturaleza dúctil, ambigua, polisémica o híbrida que se ha asignado a la fotografía han hecho que sus estudios y conservación y su uso sean estimulantes, complejos y, ¿por qué no?, también divertidos. En el ámbito patrimonial es objeto cultural, es decir, es imagen, información, contexto, significados, sentidos. Pero también es testimonio de la cultura material. En ese sentido, bueno, están involucrados técnicas, soportes, inscripciones, huellas de uso. Creo que de todo esto nos hablarán nuestras ponentes. Contamos hoy con 4 mujeres jóvenes, comprometidas y especialistas reconocidas en la conservación, investigación y difusión del patrimonio. Voy a hacer primero una breve síntesis curricular para después pasar a la primera ronda de intervenciones. Abigail Pasillas Mendoza es doctora y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Tiene como líneas de investigación la fotografía y el arte moderno mexicano, las prácticas expositivas y el coleccionismo fotográfico. Ha colaborado en el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de la Estampa, Museo Nacional de Arte y el Exteresa Arte Actual, así como en proyectos independientes en las áreas de colecciones, registro de obra y curaduría. En 2018 curó la exposición Archivo 1978, Revisiones al Fondo Consejo Mexicano de Fotografía, que se presentó en el Centro de Fotografía de Montevideo, Uruguay. Actualmente es coordinadora de los acervos fotográfico y bibliográfico del Centro de la Imagen. Daniela Carreón Cano es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina, la INCRIM, y así la mencionaré en adelante, donde se especializó en conservación de colecciones fotográficas. En esta misma institución cursó la maestría en conservación de acervos documentales. Ha participado en diversos diplomados y cursos sobre patrimonio audiovisual y su conservación y ha incursionado en la investigación en torno a la caracterización material y técnica de la fotografía. Se ha desempeñado tanto en el sector público como el privado, en el Instituto de Cultura de Guanajuato y en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. Ha sido docente de la licenciatura de restauración en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y ha impartido cursos de capacitación en conservación para estudios de acervos documentales en México y en el extranjero. En 2019 recibió la mención honorífica del premio Paul Coremans por el proyecto Conservación y Restauración de Álbumes Fotográficos del Siglo XIX del Acervo de la Fototeca Nacional. Desde 2012 está escrita precisamente a esta institución como restauradora perito. Berenice Hernández Rochín es egresada de la licenciatura en restauración del ENCRIM en el optativo de conservación de archivos administrativos de trámite,
perdón, en la conservación de archivos fotográficos y cursó la especialidad en organización y conservación de archivos administrativos de trámite, concentración e históricos de la Escuela Mexicana de Archivos AC y el posgrado en gestión, preservación y difusión de archivos fotográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre 2010 y 2015 coordinó el archivo del béisbol AC y desde 2007 coordina el área de conservación de archivos fotográficos en ADAVI, es decir, en la institución que se llama Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Thalía Velasco Castellán es restauradora egresada del ENCRIM con maestría en Historia Aplicada en la Universidad Nacional de Costa Rica. En 2013 recibió el premio Paul Coremans a la mejor tesis de maestría en conservación. Su trabajo se ha desarrollado en el área de conservación e investigación de documentos gráficos. Ha realizado investigaciones y trabajos sobre la manufactura e historia de los libros en México y sobre la normatividad para la protección del patrimonio cultural en nuestro país. En los últimos años se ha abocado al trabajo en materia de registro, difusión, vinculación social y divulgación de la conservación del patrimonio cultural. Por 3 años estuvo al frente del área de actualización de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH y desde marzo de 2016 está a cargo de la Dirección de Educación Social para la Conservación de esta misma coordinación. Como ven, una mesa muy interesante. Iniciamos ahora con las presentaciones sobre el trabajo que llevan a cabo en el acervo o institución donde laboran. Les recuerdo que tienen un máximo de 10 minutos e iniciaremos con Abigail. Abigail, tu micrófono, por favor, y pantalla. Buenos días, muchas gracias, Rosa Casanova. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Fernando Osorio, por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes, con todos los asistentes del seminario, gracias a las compañeras de mesa, las especialistas y bueno, muy especialmente a la oficina de la UNESCO y al Comité Mexicano de Memoria del Mundo y al Fotoobservatorio por la organización de este evento que concuerdo con Rosa, ¿no? Nos permite entrar en contacto de formas diferentes. Entonces, bueno, me voy a permitir presentar una breve presentación sobre nuestras labores en el Centro de la Imagen. Voy a compartir pantalla. Listo, ¿verdad? Bueno, para esta mesa lo que decidimos en el equipo, que bueno, agradezco también muchísimo a todo el equipo del Centro de la Imagen, a Joan Trujillo, nuestra directora, al equipo de acervos, Mariana, Magali, Elika, especialmente por el trabajo conjunto que hicimos para hacer esta presentación. Bueno, como ustedes saben, el Centro de la Imagen es una institución que desde 1994 se aboca a trabajar, difundir, exhibir, preservar el patrimonio fotográfico, sobre todo contemporáneo de México. Y bueno, no voy a ahondar aquí mucho sobre las actividades que se realizan, pero como ustedes saben, la revista Luna Córnea, antes Fotoseptiembre y Fotoméxico, la Bienal de Fotografía, ¿no? Son algunas de nuestras principales actividades. En términos como generales, me gustaría comentarles, compartirles, ¿no? Contamos con un acervo de carácter mixto que se divide por tipologías, digamos, entre un acervo bibliográfico y hemerográfico, un acervo fotográfico y un acervo documental, ¿no? Estas son nuestros números más o menos redondos de lo que contamos. Continuamos en un trabajo de verificación física, actualización de inventarios, etcétera. Entonces, algunos números todavía no los tenemos totalmente cerrados, pero bueno, algo que distingue a nuestro acervo fotográfico, como aquí señalamos, es el carácter autoral, ¿no? de las fotografías y que tiene un peso muy importante la presencia de la producción contemporánea en México y sobre todo en América Latina. Y esto tiene que ver con la propia historia de la formación del Centro de la Imagen y con sus antecedentes inmediatos, que es el Consejo Mexicano de Fotografía.
Aquí ponemos algunos de la numeralia en términos de los soportes. La mayor parte de nuestros materiales del acervo fotográfico son impresiones en papel y tenemos muy poquito de otros soportes, ¿no? Entonces, ese es nuestro fuerte. A ver, aquí bueno, tenemos una vista de nuestra biblioteca, un espacio muy pequeñito, pero que es una biblioteca especializada, única en México y en América Latina, ¿no? Que resguarda una parte muy importante de la producción editorial sobre fotografía, teoría de la fotografía, fotolibros, técnicas y manuales fotográficos, parte de nuestro centro de documentación y bueno, aquí está un poco, ¿cómo se llama? La imagen está distorsionada, pero bueno, para que se viera un poco más cuáles son el espacio. Dentro de nuestro acervo fotográfico tenemos básicamente estos fondos, ¿no? Para que puedan darse una idea, ¿no? De lo que abarca en términos de vocación y qué es lo que se preserva en la institución. Y bueno, como les decía, el Consejo Mexicano tiene una parte central, importante, ¿no? De nuestro acervo. Contamos con las bienales de fotoperiodismo, que esta bienal, bueno, ya no existe, ¿no? Pero contamos con las ediciones de las bienales, algunas de la Bienal de Fotografía y otros fondos que tienen que ver con, bueno, antes Fotoseptiembre, mucho de los resultados de las actividades en las exposiciones que se realizan dentro del Centro de la Imagen, muchos de esos materiales que se producen tal vez como copias de exhibición o como comisiones, se integran, ¿no? al acervo. Entonces también esa es una parte importante de nuestro fondo fotográfico. Respecto al fondo, a los fondos del acervo bibliográfico, pues igual contamos con un amplio volumen de catálogos, o sea, como el fondo regular, digamos, llamado Centro de la Imagen. Por otro lado, el del Consejo Mexicano, que es, les digo, un fondo valiosísimo. Algunas tesis que reúnen, pues no sé, tenemos tesis, por ejemplo, la tesis de licenciatura de Laura González Flores, ¿no? O sea, como por pensar en algunas que son pues, tesis de especialistas, ¿no? En la materia. El fondo folio de fotolibro contemporáneo de reciente formación, tiene un par de años, ¿no? Y el fondo reservado en donde tenemos ejemplares pues muy valiosos. Para esta plática que me invitaron, bueno, Fernando y el Comité de la UNESCO, me voy a centrar mucho más en el fondo del Consejo Mexicano de Fotografía, que es el fondo que precisamente reúne, bueno, ahorita cuenta con el registro de memoria del Programa de Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, este fondo es un fondo mixto, aquí tenemos los números generales, ¿no? De lo que constituye este fondo. Tenemos desde materiales fotográficos hasta carteles, muchísimos documentos. Y bueno, este fondo surge a partir de las propias actividades de la asociación que se formó en el 78, ahorita vamos a ver rápidamente algunas fechas. Y felizmente cuando el Centro de la Imagen se forma en el 94, bueno, el Consejo sigue con sus actividades y en 2005 se le encarga al Centro de la Imagen ser el custodio, ¿no? de este fondo. Entonces es nuestro fondo histórico, digamos, nuestro corazón en cierta forma, ¿no? Así lo definimos muchas veces. En términos generales, esta es la presencia de autores y de países que integra el Fondo del Consejo Mexicano. Como ustedes saben, el fondo tuvo una importante participación en la vinculación de la fotografía a nivel regional y entonces por eso tiene esta característica latinoamericana. Prácticamente la mitad forma parte de México, pero pues, como pueden ver ustedes aquí, Brasil, Argentina, tienen una presencia súper importante, Estados Unidos, sobre todo con autores chicanos, hay otros países no solo de América Latina, sino de Europa, muy poquito de Asia, pero bueno, el peso está mayormente dado en estas regiones. Nos
tenemos 28 países, este número de autores que hemos ido verificando con el avance de nuestro trabajo en los fondos. Aquí hay algunos nombres súper destacados, ¿no? De que están en el fondo. Mario García Joya, Raúl Corrales, Sandra Eleta, Pablo Ortiz Monasterio, Mariana Jampolsky, ¿no? Hay joyas, ¿no? Joyas. Desde autores que en ese momento eran ya destacados hasta jóvenes creadores que estaban empezando finales de los 70, inicio de los 80 y que ahora ya son grandes fotógrafos. Algunos de ellos les perdimos la pista, no tuvieron ahí unas participaciones pequeñas, pero bueno, parte de los retos para documentar, investigar, ¿no? ¿Quiénes son esos nombres no tan conocidos? Rápidamente hace una cronología para con esto terminar sobre el fondo del Consejo Mexicano y hacerlo un poco en espejo para pensar precisamente qué es lo que la memoria que resguardamos en términos de patrimonio audiovisual y documental, ¿no? Todas las actividades que realizó el Consejo Mexicano de Fotografía de manera orgánica, fueron decantando en la formación de una colección propia, pues, o de fondos más bien propios, ¿no? Toda su documentación, cartas, memorándums, inventarios, etcétera. Todo eso fue reuniéndose de manera, digamos, orgánica por las propias actividades y después una importante parte de eso pasa al centro de la imagen, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la correlación que existe entre la actividad de la asociación como una asociación dedicada a la difusión, exhibición y estudio de la foto y lo que finalmente nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en el 78 se conforma ya mediante una escritura la asociación, aunque se venían reuniendo desde antes, y se lleva a cabo este primer coloquio latinoamericano de fotografía con la muestra paralela, y tenemos en el acervo documental una parte muy importante de toda la documentación que se produjo, preparatoria, de lo que se difundió, ¿no? Para hacer este llamado regional para que los fotógrafos participaran. Después, en el 80, se integra, bueno, se logra ya con apoyo también del INBA y de todo este empuje que se tuvo en la institución, tener la Casa de la Fotografía, que fue la sede permanente durante muchos años. Tenemos también parte de esos materiales. Luego, en el 81, se lleva a cabo el segundo coloquio latinoamericano de foto, también aquí en Ciudad de México, y tenemos una parte importante de fotografías de registro de lo que sucedió, ¿no? En el coloquio. Tenemos aquí a estos participantes en el estrado, ¿no? Imágenes de Bellas Artes. Después, el tercer coloquio de Cuba, ¿no? También tenemos algo de eso, aunque un poco menos, documentación y fotografías de registro. Pero, perdón, tenemos mucho. ¿Qué sucedía con estos convocatoria? Los fotógrafos que mandaban sus fotografías para exhibirlas estaban invitados a donar. Entonces, los que decidieron donar formaron este fondo que después llegó con nosotros. Estos son, digamos, las fechas más relevantes. Se conforma el Consejo Mexicano el Centro de la Imagen en 94. El fondo se dona ya formalmente en 2015, ¿no? Ya mediante una formalización con Aculta. Y 2016, ya para terminar esta presentación, es cuando este fondo se inscribe ya para recibir el certificado de memoria del mundo y paralelamente es cuando se publica la norma mexicana de fotografía, impulsada en gran medida por personas que están aquí y especialmente pues, por el especialista Fernando Osorio, ¿no? Entonces 2016 es un año clave para nosotros. En 2017 se solicita el apoyo a DAVI, muchas gracias por este apoyo. Aquí también tenemos a una de nuestras compañeras. Estoy por terminar, Rosa. Okay. Ya con esta termino. Para precisamente
lograr la compra de guardas de primer nivel para estabilizar todas las impresiones fotográficas del fondo, ¿no? Entonces, más adelante podemos ya ahondar sobre esto, pero aquí lo importante es destacar, digamos, que aquí hay un punto de quiebre para mejorar las condiciones de resguardo y todo el manejo de las obras de este fondo y de otros fondos que también se vieron beneficiados. Muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Gracias, Abby. Creo que, bueno, el panorama que nos has brindado es muy rico en el sentido de la vocación que tiene el centro de la imagen, y el que te hayas concentrado sobre el acervo del Consejo Mexicano de Fotografía, creo que es fundamental, porque ha sido uno de los detonantes precisamente para el interés por la fotografía histórica, además de que promovió el reconocimiento autoral, ¿no?, de los fotógrafos. Entonces, bueno, pasamos ahora a darle la palabra a Daniela Carreón, quien nos también compartirá pantalla, creo. No, Natalia, ¿me podrías ayudar a compartir, por favor, la presentación? Bueno, yo quisiera empezar por agradecer la invitación para esta participación a la Oficina de la UNESCO en México, al Comité Mexicano Memoria del Mundo y al Observatorio del Patrimonio Mexicano. Es un gusto estar compartiendo con mis compañeras Mesa, y esperemos que estas reflexiones nos lleven a un diálogo muy enriquecedor. En esta ocasión, aunque yo estoy adscrita a la Fototeca Nacional del INAH, de la cual también les recomiendo que consulten su valioso acervo en la Mediateca del INAH, que es impresionante, en esta ocasión me voy a concentrar en un proyecto en el que estamos participando de una forma de colaboración entre dos instituciones, el SINAFO y la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Dr. Eusebio de Ábalos Hurtados. Y es justamente sobre uno de los muchos acervos valiosos que tiene el reconocimiento de Memoria del Mundo desde el 2010, que es la colección de álbumes fotográficos de la Fototeca. Mi participación en este proyecto, junto con otra de mis compañeras restauradoras de la Fototeca Nacional, es diagnosticar el estado de conservación de la colección de estos álbumes. Estos álbumes llevan 10 años formando parte del acervo, desde 1989 llevan formando parte del acervo, desde el 2010 reciben este registro como Memoria del Mundo, y es importante que concebamos como el diagnóstico como nuestra herramienta primaria para tener como esta comunicación e interacción con la materia. Entonces, lo que se busca es que tengamos información precisa, profunda, que nos ayude a trazar estrategias de conservación implementables a corto, mediano y largo plazo, pero también que nos ayude a cotijar pues aspectos sobre los valores de la materialidad en esta colección. Justo tengo que agradecer como todas las facilidades prestadas por el maravilloso equipo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que están muy abiertos a que sigamos trabajando con estos aspectos, que son aspectos que nos llevan tiempo, porque se trata de revisar fotografía por fotografía, revisar los registros que existen, que estar cotejando que la información de la materia esté correctamente representada en los catálogos, que coincidan los autores con las fotografías que estamos encontrando. La siguiente, por favor. La colección que tiene el registro está formada por 72 álbumes fotográficos históricos que resguardan aproximadamente 5,000 fotografías. Aquí solo les presento algunos. La realidad es que tenemos ejemplares que van desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Es un acervo muy rico en cuanto a su materialidad, que nos va a dar como muchísimas posibilidades de seguir indagando, explorando y generando más conocimientos a partir de estos trabajos. La siguiente. Entre la colección vamos a encontrar
fotografías que van a estar generadas por firmas fotográficas y fotógrafos reconocidos desde el siglo XIX, también fotógrafos anónimos. Solo por mencionar algunos, pues está Hovan Noor, William Henry Jackson, Briquet, Lorenzo Becerril, Mauricio Yáñez, Agustín Barraza, la firma México Fotográfico, Hugo Breme y Pedro Guerra, por dejar a muchos, muchos afuera que son importantísimos. Nosotros cuando vemos en un catálogo normalmente digital, lo primero que vemos es la imagen fotográfica, es lo que nos llama la atención, es donde ponemos este acento. Pero ampliar la forma de abordarla al concebirla como un objeto, en este caso un objeto imagético, que bueno, tiene la particularidad de tener esta imagen, nos permite explorar indicios presentes en la materia o en las formas de agrupación, de organización, en huellas de uso, incluso en las alteraciones materiales que nos van a estar dando cuenta tanto de sus procesos de adaptación al medio ambiente en el que están, como a la forma en que fueron usados y pues incluso siguiendo un poco a Gigsmore con su postura del paradigma indicial, pues nos van a ir llevando en un camino muy interesante que creo que es una de las grandes fuentes de información que tenemos tanto para la investigación como también para generar una valoración del objeto en términos de un bien cultural. Para nosotros los conservadores, la materia es la fuente primaria de investigación, de interpretación, y vamos a abordarla desde muy diversas perspectivas, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva de la fisicoquímica, de la fotografía, de cómo la biología está actuando, que nos van a estar dando como una trayectoria de vida del objeto, de esta historia del objeto, pero también nos va a permitir asomarnos un poco a la prospección que vamos a tener de la vida de este objeto. La siguiente, por favor. El álbum fotográfico como bien cultural, pues es un objeto complejo. Por una parte va a estar conformado por el libro, donde vamos a integrar las fotografías, esos objetos imagéticos, conformando una unidad. Esta integración pues va a tener un sistema discursivo que va a estar dado por quien generó el álbum, pero que muchas veces lo vamos a ver alterado por el uso que tuvo, ya sea porque la gente quiere modificar el orden en que van las fotografías, porque cambian las ideas de organización o de catalogación de ciertos acervos. Y esto también nos muestra como un interesante momento de pensamiento o cómo se valoraban las fotografías. Entonces, parte de estos aspectos son muchas veces reflejados en la materia mediante anotaciones o en textos que están anexos al contexto del acervo documental, ya sea como el archivo de las colecciones y estas cuestiones. Bueno, en el libro pues vamos a encontrar características tipológicas, tanto por el tipo de encuadernación como la estructura del libro. Son estructuras que van a permitir que se alberguen las fotografías sin que se lastimen, por lo general. Son como una conformación de un pequeño, un investigador decía por ahí, un estuche de maravillas. Y pues sí, justamente están diseñados para que los grosores de las fotografías puedan estar colocadas sin que se friccionen entre las hojas, puedan tener una buena presencia, muchas veces van a estar enmarcadas por materiales como polvo de oro, por marcos de lineados con pintura y muchas otras cosas. Pienso que sí es un pequeño archivo cada álbum por el sistema de organización y presentación que tienen las fotografías, que también nos van a mostrar una etapa de producción y edición. Por ejemplo, los álbumes de tarjetas de visita van a tener una estructura muy diferente a las formas posteriores de álbumes comerciales en donde se vendían los libros en blanco y la edición partía a partir de cada propietario y cómo colocaba las fotografías. Van a tener estas improntas del uso que vamos a ver en orillas desgastadas, en huellas dactilares, en anotaciones, en muchas cosas, pero también vamos a tener estas alteraciones de la materia que a lo mejor van a mostrarnos que ciertos álbumes, como en el caso, por ejemplo, de los de Hovan Noor, de William Henry Jackson, de Lorenzo Becerril, estuvieron en un momento agrupados y fueron adquiridos juntos. Como objetos imagéticos,
al ver las fotografías, no solo como imágenes, podemos acercarnos a las características técnicas de las cámaras que los formaron, del procesado fotográfico, de la elección de un tipo de proceso fotográfico o de un papel, de la tonalidad de la imagen, de cómo, qué partes decidió el fotógrafo recortar o presentar dentro de una imagen. Y esto es muy interesante, sobre todo en términos de la fotografía, porque su característica de reproductibilidad nos permite entablar un diálogo con los objetos muy rico al comparar copias, cómo estuvieron circulando, cómo se produjeron, qué modificaciones hubo de un ciclo de producción a otro. Estas fotografías a veces circulaban hacia libros impresos, entonces también estas diferencias nos permiten tener como estos información que es muy valiosa para tener una idea de cómo se qué uso tuvo este objeto y cuál era la valoración que tenía. La siguiente, por favor. Este es uno de los álbumes que ha sido más investigado y del cual hay más publicaciones al momento, que es el álbum 1063, Regiones Mexicanas. Es un álbum que contiene fotografías de Gobernador. La siguiente, por favor. Nosotros lo podemos ver como una encuadernación un poco austera, un poco como muy sencilla, pero pues cuando lo abrimos, bueno, vamos a ver diferentes características en las imágenes que nos van a llevar a imaginar y a prospectar como diferentes cosas. ¿Oye? Vemos las anotaciones que vienen desde el negativo, que están cuidadosamente puestas para generar un producto que se iba a comercializar, que tuviera como una idea precisa de lo que el fotógrafo quería mostrar en la imagen. Vemos ciertas faltas, a lo mejor, de definición en las orillas de la imagen por los sistemas fotográficos empleados. Vemos que siempre va a haber una parte que el fotógrafo piensa resaltar y también como esta propia colocación. Justo aquí estamos viendo como diferentes monumentos históricos de la Ciudad de México. Entonces, esta parte del álbum, por ejemplo, se basa en eso. También vemos como los sellos de cuando perteneció al Museo Nacional, algunas anotaciones en las esquinas superiores de la hoja que nos van a permitir también rastrear un poco de cómo ha sido la custodia dentro del acervo documental. En sí mismo, cada fotografía va a ser un material muy complejo, en el que pues vamos a ver el resultado de la interpretación de un negativo y unas decisiones que se tomaron. El negativo finalmente va a ser la partitura que va a permitir interpretar a los fotógrafos, a los impresores, qué es lo que quieren dejar. Entonces, es importante para nosotros, sobre todo, por ejemplo, tener mucho cuidado con la relación de formatos y dimensiones, así como trabajar. La siguiente, por favor. Mediante la agrupación de conjuntos documentales. Aquí nuestros conjuntos documentales pueden ser por autor, pueden ser por los tipos de álbumes. En este caso que estamos viendo, el 993 de la Galería de Prelados, pues nos muestra un álbum muy diferente al anterior, donde tiene, cumple más esta característica de estuche, tiene una presentación un poco más suntuosa, unos materiales más cuidados. La siguiente, por favor. Pues también nos permite como ir indagando a través de los tipos de procesos fotográficos, cuáles fueron las etapas de producción. La identificación es una clave para nosotros, tanto por cuestiones de conservación para poder prospectar estrategias adecuadas, como para datar las piezas y ver cuáles han sido como las alteraciones que son presentes, que son naturales de un deterioro, y cuáles son alteraciones que han generado pues aspectos por aspectos antropogénicos, como no sé, un retoque. La siguiente. En este caso, bueno, nos encontramos una de las fotografías con una capa pictórica encima. No nos fue posible incluso llegar a ver qué material formador de la imagen es, pero nos permite hacer una caracterización técnica y formal que nosotros pues aprovechamos con muchos de los elementos que tenemos, como pues luces especiales o lentes especiales, y
ir determinando cómo se van conformando cada álbum y cómo se van eligiendo. En el caso de los álbumes de visita, pues son muy ricos porque nos muestran como una representación de la sociedad, del propietario que tenía el álbum. Hay algunos otros que son con otros fines, de registro de trabajo y demás, pero pues es muy vasta la cantidad de temas, de información que podemos tener como en el acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. La siguiente, por favor. Este, por ejemplo, solo la puse como un ejemplo de lo que nos enfrentamos cuando vemos algunas de las piezas dentro de un álbum. Todas estas piezas pertenecen al álbum 1086. Lo que estamos ejemplificando es el proceso de desvanecimiento de la imagen. Si pueden ver de izquierda a derecha, tenemos una imagen que está en estado de condición muy bueno, que nos va a hablar de un fotógrafo con un procesado excelente, de materiales de alta calidad, de un buen devenir y una buena custodia. Mientras que las demás, pues, nos van a hablar justamente de cómo estas variaciones que hubo a lo largo de cada bien, todas son de distintos estudios fotográficos, que es interesantísimo también pensar en generar como agrupaciones más grandes con otros acervos para justamente ir cruzando esta información y ver si estas hipótesis se confirman o no. Probablemente sí o no, o habrá que hacer ajustes. Daniela, te interrumpo nada más, te falta, sí. ¿Sí? Tienes que concluir. Sí. Okay. Estas cuestiones pues nos permiten a nosotros pues tener como este proceso en el que la materialidad es una fuente importantísima para la información dentro de un acervo documental, que nos permite como ir construyendo también la memoria histórica y el trabajo pues de investigación. Actualmente, yo creo que también en un sentido nos permite como también tener una perspectiva de visión hacia los modos de visualización que se tuvieron en distintos momentos históricos. Vamos a ver cómo ciertas características de la imagen van a estar cambiando desde el siglo XIX a la actualidad. El modo en que ahora nos representamos dista mucho de cómo se hacían las representaciones en esa época por cuestiones técnicas, por cuestiones de sociedad, de formas de ser, de modos de contextualizar. Pero creo que justo este trabajo es riquísimo y debería de estar visto muchísimo más en los catálogos que tenemos, como este cruce de información entre distintos acervos, entre distintas colecciones de una misma, de un mismo recinto. Y pues creo que en este sentido el patrimonio audiovisual crecería muchísimo y podríamos generar un acceso mucho más directo e interesante para todos. Por mi parte sería todo, Rosa. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Creo que la presentación precisamente de estos álbumes que obtuvieron el reconocimiento de Memoria del Mundo, de Memoria de México, hablan de esta dificultad a veces, pero la riqueza, por otro lado, de tratar con objetos fotográficos en los cuales están involucrados, en este caso muy concreto, libros e imagen, ¿no? Entonces, y todo lo que pueden decirnos para armar un discurso que permita después hacer estudios y encontrar sentidos y significaciones, ¿no? Ahora le daré la palabra a Berenice Hernández Rochín, que nos hablará sobre Adavi. Hola, sí. Buenos días. Agradezco mucho el espacio. Y Natalia, pues no sé si me puedes ayudar con la presentación. Muchas gracias. Pues bueno, como antecedente, primero me gustaría compartir con ustedes la experiencia que tuve en materia de rescate de la fotografía y a través de apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, mejor conocida como ADAVI. Esto les permitirá mostrarles la dimensión de la labor ejercida. Para ello,
Debo explicar que ADAVI es una institución, bueno, asociación civil que desde el 2003 fue creada con el único objetivo de contribuir con la preservación de la memoria documental de México, depositada en diversos fondos, archivos y colecciones. ¿Te puedo pedir la otra imagen? Desde entonces, por medio de una estructura específica y única, a lo largo de 17 años ininterrumpidos, ha sido partícipe y pionera de la conservación de la memoria fotográfica como parte del legado documental de la nación. En este sentido, como tarea sustentiva y por medio de diferentes líneas de acción, claro que todas encaminadas a la preservación de las mejores condiciones de cada ejemplar, se ha transformado y, bueno, ha logrado cambiar el presente y el futuro de una gran cantidad de, bueno, parte de nuestro patrimonio visual a cargo de diferentes instituciones, fundaciones, congregaciones y demás organismos. ¿Te puedo pedir la otra? En sus inicios, la asociación participó en la creación de medios primarios de control físico y intelectual de importantes conjuntos como los que están a cargo de la Fototeca Juan C. Méndez de Puebla. Es entonces que bajo una realidad opacada por la persistente, aún actual y perpetua escasez de recursos para la conservación del patrimonio fotográfico en México, ADAVI ofrece una nueva esperanza para la herencia visual muchas veces olvidada o imposible de afrontar por parte de muchas instituciones sin recursos específicos. Cabe señalar que algunos de estos programas también incluyeron tareas de clasificación, catalogación, digitalización, pero bueno, en esta fase nos enfocábamos solo en proyectos concretos, ya que muchas veces eran actividades que pues, las realizaban el mismo personal custodio, porque a falta de un presupuesto, pues es difícil contratar especialistas o gente realmente enfocada para ello, ¿no? La siguiente, por favor. En esta temporalidad estamos hablando de 2006-2008, se sumaron ciertas agrupaciones privadas poseedoras de relevantes colecciones, como son la Asociación Manuel Álvarez Bravo, que ahora está reconocida por sus ejemplares registrados como parte de Memoria del Mundo, Fundación Cultural Mariana Jampolsky, Archivo Fotográfico Particular Manuel Ramos y Judíos de México, todas como grupos de trabajo que arrancaban con tareas de preservación, mismas que derivaron en el adecuado acceso y difusión de imágenes únicas y emblemáticas. Desde otra vertiente, ADAVI optimizó las labores de conservación fotográfica a través del diagnóstico, por lo cual se otorgaron los recursos necesarios para corregir el manejo, custodia y salvaguarda de los filmes del Archivo Histórico del Museo Minería. La siguiente, por favor. También, como en el caso del Archivo Fotográfico del Diario del Sureste, se realizó un acompañamiento permanente que comenzó con la revisión de ejemplares junto al personal a cargo hasta lograr, tras muchos años, recuperar su original inmueble para el resguardo en óptimas condiciones para la conservación de su archivo. En una etapa sucesiva, las actividades relacionadas con la preservación de la memoria fotográfica fueron optimizadas con la conformación de la Coordinación de Conservación de Fuentes Fotográficas, también conocida por COF, medida con la cual se orienta un área específica para dar soporte especializado y conforme un centro de atención exclusivo, dar seguimiento solo a proyectos encaminados a restablecer fondos fotográficos públicos y privados. La siguiente, por favor. Al principio de este periodo, la postulación de solicitudes para la estabilización e inventario de fondos y colecciones fue predominante en la Ciudad de México. Por lo tanto, se realizaron proyectos con el Archivo Documental y Fotográfico de Enrique Flores Magón, el Archivo Personal de Miguel y Rosa Covarrubias, el Archivo Personal Luis Barragán y el Archivo Fotográfico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales, en todos ellos, en estos casos, se requería solo un pequeño empujón para establecerse formalmente como fuentes documentales. Sin embargo, de manera simultánea, la disponibilidad de una asesoría profesional permanente y accesible, finalmente consintió la generación de planes exhaustivos, por lo que se comenzaron a desarrollar planes de trabajo que involucraron procesos diversos a fin de alcanzar objetivos integrales. La siguiente, por favor.
Por lo tanto, el procesamiento completo de cada fondo y colección se realizó por medio del rescate de importantes ejemplares, como los custodiados por la Fonoteca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Fototeca Gertrudis Duby Blom de Chiapas y Fonoteca Vicente T. Mendoza, así como también la Cinemateca Luis Buñuel en Puebla. En otro sentido, las solicitudes de capacitación se transformaron, pues ADAVI también comienza a ofertar cursos de formación relacionados a la conservación de la fotografía, y es así que por medio de programas teóricos y prácticos específicos se orienta y se prepara formalmente al personal y público en general interesado o relacionado con esta labor. En este rubro, la coordinación apoyó la profesionalización en materia de conservación de este tipo de soportes durante 2 generaciones en el programa de capacitación especializada de técnicos en conservación y restauración del patrimonio que la misma asociación impartió. En otra línea de acción se realizaron diagnósticos in situ. También en este caso, bueno, fueron el acervo fílmico del sistema de televisión y radio del Estado de Campeche, el archivo fotográfico del Colegio de las Ciencias y Humanidades de la Ciudad de México y la Fototeca Lorenzo Becerril del Centro Integral de Fotografía de Puebla, con lo cual se pudieron asentar los datos básicos para crear proyectos de conservación específicos. La siguiente, por favor. También ADAVI contribuyó con la habilitación de espacios exclusivamente dedicados a la preservación del material fotográfico, como fueron los talleres del Archivo Fotográfico del Diario del Sureste de Yucatán y de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración, Museografía Manuel Castillo del Negrete de Lina. Sobre todo, bueno, para el uso de la especialidad de restauración y conservación de fotografías. La siguiente. En un caso particular, también se atendió un proyecto muy específico que fue el archivo del béisbol, que desde el 2004 implicó un reto. O sea, no solo fue conservar, estabilizar y organizar más de 220 mil impresiones, negativos, películas, libros, revistas, periódicos y diversos documentos, pues la custodia de un archivo deportivo demandó la creación de estrategias completamente diferentes para mantener viva dicha memoria. Por lo tanto, en este caso no solo se hizo el registro de más de 160 mil ejemplares, sino que también exigió mantener una estrecha relación con el acontecer diario de este deporte y por ende se cubrieron las series del momento, se ofrecieron préstamos digitales a diversos medios de comunicación y se instalaron exposiciones como la denominada Pero sigo siendo el rey, que fue montada en julio del año del 2012 en el Archivo General del Estado de Campeche. La siguiente, por favor. En esta tercera etapa, la dinámica de los proyectos se transformó con la asesoría particularizada, pues de esta manera se lograron configurar proyectos cada vez más complejos. Fue entonces que se intervinieron importantes conjuntos como el archivo Wolfgang Palen, archivo personal de Franz Mayer, ambos del Museo Franz Mayer, el archivo fotográfico Aurelio Escobar Castellanos y el archivo del arquitecto Carlos Lazos, ambos del Archivo General de la Nación. También el archivo personal Luis Barragán, archivo Guillermo Bonfil Batalla del Centro de Investigación de Estudios Superiores de Antropología Social y el Fondo Rafael González y Alejandro Topete del Valle del Archivo Histórico de Aguascalientes, así como también archivo fotográfico John Pado Gibbs de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca y el archivo de la Catedral de Zacatecas. La siguiente, por favor. Otra, por favor. A través de la capacitación se alcanzaron grandes resultados, como los logrados por medio del programa de formación especializado para la restauración de álbumes de la colección Enrique Vidal de la Biblioteca Yucatanense y el taller de formación para la estabilización y conservación fotográfica para instituciones públicas del sureste organizado en colaboración con el Archivo General del Estado de Campeche. En este caso, los proyectos especiales principalmente fueron efectuados para el fomento cultural Grupo Salinas, ahora mejor conocido como Arte y Cultura, que es poseedor de un legado fotográfico trascendental y que buscaba la restitución de una gran parte de sus fondos fotográficos. Y entonces, no sé si me puedas mostrar la siguiente. Se realizaron, pues ahora sí que la estabilización de gran parte de sus ejemplares y con ello se logró, pues,
la puesta de exposiciones muy importantes, por decir algunas: Fascinación, Modotti y Weston en el Museo de Arte Moderno, La Memoria Revelada, que fue también expuesta en el Colegio de San Ildefonso, Sueños de Inmortalidad en el Museo Nacional San Carlos, Otra Tierra Prometida, El México de Anita Brenner, en la ciudad de Los Ángeles, California, La Invención de la Memoria en el Museo Nacional de Antropología y Anita Brenner, Luz de la Modernidad, expuesto en el Museo Nacional de Arte. Con esta información pretendo dar a conocer en breve, porque obviamente es un trabajo de muchos años, un largo proceso evolutivo que de manera permanente ADAVI mantiene en relación a la preservación y restitución de la herencia visual de carácter artístico, histórico y documental. Su labor siempre conlleva un total compromiso, pues promueve la preservación de cada imagen como una ventana que da cuenta a un sinfín de presentes y que ahora, como parte del pasado, nos permiten comprender muchos entornos que, por mucho que nos los describieran, serían difíciles de imaginar. Por ello, me gustaría recalcar que, en particular, la flexibilidad, que ha sido una capacidad, indudablemente ha jugado un papel contundente en nuestra trayectoria, ya que esta condición ha conseguido sumar contenidos trascendentales bajo el lema de siempre hay algo por hacer. En este sentido, es importante mencionar que, si bien los recursos económicos son determinantes, también existen otros medios que pueden ayudar a promover la conservación. Sobre todo, pues, digamos que comenzando con actuar con mejores prácticas, a lo vez que se puede ir promoviendo con el intercambio de experiencias, por lo que es muy importante continuar con estas vías de comunicación. La siguiente, por favor. En este tono y representando a ADAVI, solo me resta decir que estamos en el mismo camino de quienes, por medio de una metodología y arduo trabajo, velamos por la integridad y materialidad de los valores intangibles de la fotografía. Por ello, siempre apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades a todo aquel que busque una pista para mejorar su tránsito, el cual puede darse paso a paso, pero con resultados contundentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Buen panorama, muy interesante de la labor que realiza ADAVI, y creo que una de las cosas que puede ser muy interesante a pensar es cómo en la práctica de los programas que ha realizado la institución se fue especializando, se fue haciendo mucho más evidente cuáles eran los puntos que debían de tener en consideración para realizar su trabajo. Bueno, antes de darle la palabra a Thalía Velasco, nada más quiero decirles que ya tenemos alrededor más de 80 personas como auditorio, así que los están escuchando muchos, y empiezan a llegar preguntas que después les comunicaré. Thalía, por favor. Tu micrófono. Sí. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y les pediría nada más si me confirman que se esté... La vemos, sí. Perfecto, ahí está. Bueno, pues antes de comenzar, quisiera agradecer a los organizadores, a mis compañeras que están compartiendo la mesa conmigo. Me pone un poco nerviosa porque todas tienen mucha experiencia en el... las presentaciones han sido muy interesantes y lo agradezco. Y bueno, pues yo aquí vengo a presentarles un poco tanto de la experiencia que tenemos en la coordinación de conservación. Voy a centrarme a la fototeca que resguarda la coordinación de conservación, pero también hablarles un poquito de algunas de las líneas que nos parece importante realizar a partir del trabajo que hacemos en la coordinación de conservación. La fototeca de la coordinación de conservación se originó justo en el momento en el que se funda este centro, antes no se llamaba Coordinación Nacional de Conservación, era un centro que se fundó en 1961, el Departamento de Conservación del INAH, y que fue cambiando de nombres y fue adquiriendo otra estructura. Pero justo en esa década, en el 60,
paralelo a la creación de este departamento, se fue originando, se fue documentando, ¿no?, el quehacer que se estaba haciendo en materia de conservación. Los primeros años esta fototeca se localizó en el Museo del Carmen, y después definitivamente en el 67, cuando ya se crea este departamento de restauración en las instalaciones que actualmente ocupamos en Churubusco, es que la fototeca ya quedó allí resguardada. Bueno, pues un poco comentarles brevemente qué resguarda la fototeca de la coordinación. Principalmente registros fotográficos, hay otros materiales audiovisuales, y allí me parece interesante hacer una referencia a lo que Abigail nos presentaba, o sea, cómo los acervos no pueden solamente ser denominados con un tipo documental, ¿no? O sea, cómo los acervos documentales por su propio desarrollo van generando también la incorporación de otro tipo de bienes documentales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro archivo también hay fotografías que forman parte de expedientes, pero están en el archivo fotográfico, ¿no? Digo, eso es una de las cosas que me parece interesante allí de señalar respecto a los acervos. Bueno, les decía que la fototeca resguarda principalmente registros fotográficos de bienes, principalmente muebles, pero también hay un importante registro de bienes inmuebles que tienen que ver con la competencia del Instituto Arqueológicos, Históricos, Paleontológicos en todo el país. Hay un trabajo importantísimo de documentación de las intervenciones de restauración de estos bienes, ¿no? Ese es otro de las principales colecciones que tiene la fototeca, y allí lo escribí mal, pero bueno, son las actividades, también se registran allí las actividades que esta área, que fue primero un departamento y ahora es una coordinación nacional en materia de registro, de documentación, intervención de restauración de la especialidad en el instituto. Por este conjunto de bienes que resguarda, se ha convertido en un referente para conocer la historia de la conservación en nuestro país, ¿no? Le puse allí acervo vivo y me llamó mucho la atención en el video, ¿no?, que dio inicio a esta presentación, esta referencia que los acervos no sean cementerios, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el aspecto social que las fototecas deben de cumplir para la sociedad, ¿no? Y le estoy llamando acervo vivo porque es un acervo que está en permanente crecimiento, en tanto responde a las actividades que desarrollamos en la coordinación de conservación. Eso por un lado, y por otro lado, en los dos ámbitos está vivo, en el crecimiento de su acervo, pero también es un acervo muy consultado, tanto por el personal que labora en la coordinación de conservación, los restauradores, como con usuarios externos que se acercan principalmente por cuestiones de investigación del patrimonio cultural. Aquí preparé un pequeño esquemita que me parece que ejemplifica cómo trabaja la fototeca y estos ámbitos de trabajo que no están solamente ligados al trabajo que hacen mis compañeros José Luis y Ana, que son los fototecarios que están a cargo de este acervo. Por un lado, del lado izquierdo lo que yo ponía era la generación de estas fotografías, pues no tienen que ver con la fototeca. Hay un grupo de fotógrafos, de restauradores, de áreas de la coordinación que generan estas fotografías y las entregan a la fototeca, dan cuenta del quehacer de la institución, y la fototeca lo que hace, ya allí está este segundo proceso, ellos, bueno, reciben, organizan, describen. Aquí le puse un asterisco porque para nosotros ahorita estamos en un proceso importante de trabajo en donde estamos tratando de recalcar al interior del centro de trabajo cómo el tema de la descripción, hay una corresponsabilidad entre quienes generan y quienes están a cargo de estas actividades de organización, ¿no? Porque evidentemente quien conoce y quien puede describir con detalle lo que está documentando cada una de las fotografías, pues son los generadores, ¿no?
Y la fototeca entonces recibe, organiza, describe para poder conservar y difundir. Y por otro lado, hay un grupo de especialistas y de restauradores que consultan estos acervos, ¿no? Y digamos, con eso podemos entender el ciclo que tiene este acervo. Y que además es interesante porque, por ejemplo, los restauradores somos generadores y al mismo tiempo consultamos el acervo. Y bueno, como les comentaba, o sea, derivado de lo que la fototeca conserva, está también allí definido el tipo de usuarios que contamos en esta fototeca, ¿no? Como les comentaba, el acervo está muy dirigido a actividades de investigación y de documentación en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural. Y bueno, ya para ir cerrando mi presentación, yo lo que quería comentar es un poco ligando con lo que nos presentó Daniela, ¿cuál es el acercamiento que normalmente un restaurador tiene hacia los bienes fotográficos? Pues tiene que ver normalmente con una documentación de su historia, de su materialidad, todas estas huellas de que la historia deja en los bienes para poder hacer una intervención, ¿no? Y bueno, obviamente allí también hay un trabajo de estudio de la imagen en su contexto social, histórico. Esa es la aproximación que normalmente tenemos los restauradores con los bienes fotográficos. Sin embargo, en el acervo, en la fototeca de la coordinación, ese no es el uso que normalmente damos a los bienes que allí se resguardan. En tanto, casi todas las fotografías son fotografías de la segunda mitad del siglo XX y nuestro acercamiento está más ligado a un interés de ocupar la fotografía como un documento que registra las acciones que otros restauradores han realizado, que registra el estado material de los bienes en otro momento, ¿no? Y en ese sentido, eso podría parecer que entonces el acervo tiene una menor importancia o es un acervo solamente administrativo, ¿no? Y creo que ahí hay una cuestión a mí con la que me interesaría sobre todo cerrar, es como reflexionar en torno a los diferentes valores que tienen los acervos fotográficos, ¿no? A pesar de ser un acervo conformado por fotografías del siglo XX, de la segunda mitad además, y que en ese sentido pues es un acervo que no está reconocido por nuestra legislación como un bien patrimonial, sin embargo, a pesar de esto, es un acervo que atiende a las necesidades de investigación y a las necesidades administrativas de nuestra institución. Pero por otro lado, y allí para mí esa sería como una de las partes más importantes, tiene un gran valor para la comunidad de restauradores y para los profesionales que trabajamos con el patrimonio cultural. En realidad el valor de los bienes pues no puede estar solamente sustentada en lo que la legislación argumenta, ¿no? Sino que en realidad el valor está en la comunidad, en la sociedad. Y digo comunidad no solamente entendiendo reconocimiento que hacemos de una comunidad tradicional, sino hay diferentes comunidades, ¿no? Los académicos, los restauradores, los investigadores que hacemos uso de este acervo y con ello le damos vida. Con esto quisiera cerrar mi intervención, Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Talía. Nos brindaste como muchos elementos precisamente como para la discusión que seguirá y ver esta insistencia en los acervos son más que las imágenes, son un conjunto, ¿no? Una visión integral de los acervos que creo que es fundamental. Y bueno, nada, muchas otras cosas, pero quizá tocaste un punto que es también fundamental y que refiere a la legislación.
El otro día se comentaba que precisamente las prácticas de las instituciones, los usos que se están haciendo de las imágenes, el reconocimiento que están teniendo del público, ha ido mucho más adelante de la legislación. Es decir, no tenemos duda en considerarlo como patrimonio documental o artístico, y o artístico diría yo más bien, todos estos materiales que nos han presentado, muchos de los cuales son siglo XX, ¿no? Y el gran problema que eso supuestamente significaría. Creo que esto lo que también nos promueve es una discusión sobre la legislación y la necesidad de reconocer todos estos nuevos valores, ¿no? Bueno, les quiero decir que tienen felicitaciones de todos. Y yo también me uno a ellas porque han dado unas presentaciones que son muy claras en su visualidad, además también, además de lo que han dicho, sobre el trabajo que realizan, ¿no? Entonces, bueno, hay usuarios de Buenos Aires, de Bogotá, de San Luis Potosí, de Puebla, de Salamanca, España, de San Cristóbal Las Casas, de A Coruña, y bueno, evidentemente me imagino muchos de la Ciudad de México, así que felicidades. Por otra parte, también hay algunas preguntas ya y preguntan, entre otras cosas, si será posible conocer la presentación de Daniela Carreón. Creo que se está grabando esta sesión y no sé si precisamente de UNESCO, ya sea Gabriela o Fernando Osorio, nos pudieran decir si después van a estar disponibles en línea. Bueno, eso sería uno. Alguien también preguntaba sobre el desvanecimiento de las imágenes. De Argentina también les están saludando. En fin, si se pueden consultar de manera digital los libros que están mostrando. No sé exactamente a cuáles libros se refieran, pero bueno, me imagino que pueden ser también los álbumes. En fin. Creo que tenemos aquí un panorama amplio sobre lo que significa el objeto fotográfico y el trabajo que está detrás de poder conocer y usar estos materiales que se resguardan en los acervos que precisamente son archivos vivos o deben ser vivos, como decía Talía, pero como tanto se ha mencionado en estos tiempos en los cuales el encierro nos ha llevado a la consulta de los archivos que están visibles, que están en línea, y esto creo que también es importante. Y por otro lado, algo que también se mencionaba, que es el hecho que siempre, o esperamos que siempre, estén recibiendo materiales, es decir, no son archivos cerrados también en ese sentido, lo cual implica también muchos retos. En este momento, uno de los grandes retos sería la imagen digital. Pero bueno, para no seguir hablando, yo les diría que si ustedes quieren decir algo ahorita, yo también tengo otras preguntas que me gustaría irle haciendo a cada una de ustedes. Digan. Daniela, por favor. Sí, bueno, en este momento la colección que presenté pues no está digitalizada ni puesta en línea, pero pues están invitados a consultar el acervo una vez que se haga la reapertura de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Lo que sí está en línea es el catálogo que está en Logicat, que pueden consultar en la página de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y pues también me gustaría contestar lo del desvanecimiento. Pues lamentablemente contra el desvanecimiento no se puede hacer un tratamiento puntual para recuperar la densidad de la plata que está perdiéndose por procesos de degradación natural. Es una parte también de concebir como estos objetos como un objeto que va a estar en interacción con el medio ambiente
y que va a ir envejeciendo de una forma natural. Es una de las manifestaciones que tiene la fotografía, en particular de estos primeros procesos fotográficos, por el tipo de partícula de plata que tienen. Entonces, pues no se puede hacer más que digitalizarla, registrar muy bien todos los aspectos que nosotros estamos viendo en el objeto para crear un registro. Eventualmente también tenemos que lidiar con esta idea de que pues no todo dura para siempre y tenemos que proveerles la mejor vida que podamos en el momento actual, que pues consiste en tener condiciones de conservación con ambientes controlados, con materiales de archivo, generar justamente como una documentación que nos permita regresar a este objeto cuando ya no esté con nosotros. Por mi parte sería todo. Me había silenciado. Sí, Abby. Gracias, Rosa. A mí me gustaría dar respuesta a una pregunta de Marisol Estrada, que pregunta sobre los procesos de catalogación, el programa y el método que manejamos en el Centro de la Imagen. Bueno, comentarte rápidamente, Marisol, nosotros trabajamos, como les decía, tenemos un acervo mixto, ¿no? Respecto, por ejemplo, a los fondos bibliográficos y hemerográficos, trabajamos con el sistema de la Biblioteca del Congreso, ¿no? Utilizamos esa herramienta. Lamentablemente ahorita no tenemos consulta en línea de ninguno de nuestros acervos. Es uno de los proyectos que estamos trabajando y desde hace ya bastante tiempo se está impulsando, pero bueno, con biblioteca y hemerografía trabajamos así. Estamos también teniendo un acercamiento muy importante con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura para precisamente que nos apoyen, ¿no? Digamos, en la parte que tiene que ver como con toda la infraestructura y el trabajo conjunto de la red. Y nosotros, como somos una biblioteca muy chiquita y muy especializada, pues tenemos como ciertos retos, ¿no? Que estas grandes bibliotecas enormes, con acervos enormes, tal vez no tienen, pero bueno, estamos ahí haciendo un trabajo de catalogación muy importante. Respecto a los acervos documentales, estamos también impulsando ahorita un poco truncado con la pandemia, pero también impulsado con esto de la contingencia, reactivar el centro de documentación del Centro de la Imagen. Estamos trabajando con el cuadro clasificatorio, o sea, digamos, haciendo toda una labor que se ha adelantado por algunos años, pero otras tareas todavía están pendientes. Y respecto al acervo fotográfico, bueno, trabajamos, como les decía, tenemos distintos fondos que se han integrado al acervo de distintas maneras, por adquisiciones o donaciones, más bien, pues, donaciones directas o por transferencias de otras instancias de Conaculta. Entonces, muchas veces recibimos fondos que ya vienen previamente catalogados, ¿no? Entonces, ha sido un reto muy grande durante mucho tiempo para todos los equipos que han trabajado especialmente en el acervo, continuar, digamos, con esta labor. Lo que nosotros estamos ahorita haciendo, pues hacemos un trabajo de verificación física, ¿no? En donde registramos el objeto, es la oportunidad que tenemos para empezar a estabilizarlo, para empezar a detectar deterioros y para, pues, precisamente tener el contacto directo con el objeto fotográfico, y ahí es donde aprovechamos para tampoco tener mucha manipulación, ¿no? Para recuperar una serie de datos que después se vierten en nuestro catálogo, ¿no? Desde 2016, como les decía, trabajamos normalizando, utilizando la norma mexicana de catalogación de documentos fotográficos, que es una norma que tiene 70 y pico, campos de trabajo en distintos subgrupos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos dividiendo, ¿no? O sea, los campos básicos, los metadatos, perdón, básicos, y la parte de la descripción, de la documentación, ¿no? Vamos ahí haciendo un trabajo que lo que en algún punto se persigue es tener completamente normalizado todo. Sin embargo, no todo es posible. A rasgos generales, pues esa es como la respuesta. No sé si era por ahí tu duda. Gracias.
Bueno, me dice Gabriela Velázquez de la oficina de UNESCO que la sesión se queda en Facebook y en YouTube. Así es que allí tendrán acceso precisamente a las presentaciones de cada una de las ponentes. Después, hay una pregunta para Berenice de Guienisa Cabrera que dice, ¿cuál es el alcance que tiene Adabi en el desarrollo de acervos digitales? Está iniciando un trabajo de investigación para catalogar el acervo del taller Rufino Tamayo en Oaxaca y si existe alguna figura que responda a las necesidades del proceso que ellos quieren seguir, ¿no? Que creo que eso tiene que ver precisamente con esta dimensión territorial de Adabi que ha sido importante. Claro, pues básicamente nosotros estamos en función de las necesidades, ¿no? Nos adaptamos y poco a poco vamos solucionando, pues, digamos que los problemas que tengan las instituciones. Entonces sería cuestión de ver, o sea, analizar cuál es su circunstancia y pues proveer de las mejores medidas, saber qué es lo que necesita y cómo podríamos apoyarla, ya sea en cuestión de clasificación, almacenamiento, descripción, organización, no lo sabría, pero sí sería bueno pues tener un contacto para poder analizar bien cuáles son las condiciones y poder apoyarla. Gracias, Berenice. Quizá después lo que se podría hacer es poner los correos de claro, cada uno de ustedes para que sea más viable ya las preguntas precisas y pensadas o repensadas, ¿no? Una de las cuestiones que creo que a todos en estos tiempos nos han sido importantes de pensar es ¿cómo se puede transmitir la experiencia del objeto fotográfico mediante los catálogos? Es decir, es muy diferente la imagen plana a todos estos materiales que nos han mostrado. Por ejemplo, la experiencia de ver un daguerrotipo abrir un estuche de gutepercha. Lo primero que se ve además en una lámina es el propio reflejo y después hay que mover para poder observar al otro que nos mira desde quién sabe cuántas décadas. ¿Han pensado en esto? ¿Alguien quiere abordar esta pregunta? Que además no solo se refiere a lo digital, sino también a lo analógico, por llamarlo como se decía una vez, sino a lo digital, y ese es otro reto. Daniela, y creo que después Abby tenían algo que decir. Bueno, para mí es una pregunta constante al trabajar con un objeto tan complejo como lo es el álbum fotográfico, porque finalmente tenemos un objeto tridimensional que justo una parte de la experiencia como fenomenológica de comunicación con el objeto es estar consultando, estar pasando las páginas y descubriendo como estas pequeñas relaciones entre las fotografías. De pronto a mí se me ocurría como para ponerlos en mayor acceso en línea, pues tal vez digitar como se digitalizan muchos libros y se van pasando las hojas. Pero de cierta forma siempre hay un proceso de pérdida justo de esta interacción. Por más que tratemos de rescatarla, pues aún no lo tenemos. Tal vez podríamos recurrir a representaciones tridimensionales, a ver otro tipo de cosas, pero creo que es aquí donde pues tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Y una de estas herramientas que es primigenia es el catálogo. Finalmente es la representación de cada objeto que tenemos en el acervo hacia afuera. Y esa representación pues dice mucho de la misión de cada institución, nos dice cómo están valorando los objetos, nos dicen cómo los usan, nos dicen cómo los lee, pero también le da al usuario como este catálogo polisémico donde ellos pueden elegir alguno de los muchos sentidos que puede tener el objeto fotográfico. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con archivos digitales de acervos, en particular el de la Biblioteca del Congreso me parece
increíble porque pues tienen mucha información dentro de sus metadatos que es muy valiosa, nos ayudan a definir si lo que estamos viendo es una copia original, si es un interpositivo, si es un negativo que tomaron de cierta forma, cuáles fueron los retos que ellos enfrentaron en estar manipulando. Y el hecho de estarlo leyendo dentro de esa página, pues también te ayuda como a ir completando estos aspectos que no te da muchas veces pues la visión en una computadora. Entonces, creo que el catálogo en este sentido es como el punto principal donde podemos incidir un poco más para los usuarios en esta representación de los objetos. Creo que por mi parte sería todo. Gracias, Abigail. Creo que querías decir algo al respecto. No sé si alguna otra de ustedes. Sí, gracias, Rosa. Bueno, como dices, esta coyuntura pues nos tomó a todos como de súper sorpresa, ¿no? En el caso de nosotros ha sido un momento de muchos retos en general para el centro de la imagen, o sea, no solo para la coordinación de acervos, para pensar precisamente cómo se da la práctica expositiva, o sea, qué es exponer, qué es exhibir fotografía, imagen, objetos fotográficos, más allá de pensar que solo porque se pone en red, ¿no? Ya hay una experiencia digital, etcétera. Entonces, estos meses, les digo, nos ha servido como de mucha reflexión para justamente, por un lado, como cuestionarnos, pues, cómo tenemos que seguir trabajando y las carencias que hemos tenido, ¿no? Enfrentarnos a eso ha sido también pues muy difícil. Respecto a la parte de acervos, por ejemplo, para nosotros pues nos quedamos totalmente alejados de nuestras, de los fondos fotográficos, ¿no? Entonces tenemos mucho digitalizado, todo el fondo del consejo está digitalizado y muchos otros, pero resulta que ya de un día para otro casi casi no podemos acceder a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sigues manteniendo esa difusión y ese contacto con los públicos, ¿no? En el caso del acervo fotográfico ha sido muy, está más difícil, pues, aunque tenemos la digitalización, por ejemplo, de las impresiones fotográficas de los anversos y los reversos de los objetos, pero más bien nos hemos abocado en este tiempo a pensar en el objeto libro fotográfico, ¿no? Fotolibro. Entonces, retomamos una de las estrategias que se empezaron a trabajar con Mariela Zancari, una fotógrafa que especialista en fotolibro, y desde hace 2-3 años más o menos empezaron a trabajar el formato de book jockey, ¿no? Que es hacer un video como una experiencia, como si fuera como un DJ, ¿no? De música, pero hacer la manipulación de un libro, ¿no? De un libro fotográfico que se abre, que se ojea, que se ve, ¿no? Y aquella persona que hace el book jockey, acompañado de música puede ser y con una grabación, va invitando al público a ver ese objeto fotográfico a partir de la manera particular, ¿no? Entonces resulta que el libro no necesariamente lo ves desde la página 1, ¿no? Sino que vas, regresas, la ojeas, te quedas en una hoja, etcétera, ¿no? Entonces ahorita tenemos varios videos, ¿no? de nuestros acervos de biblioteca, los pueden consultar en la página, y bueno, ahí a lo mejor son lecturas un poco más lineales de principio a fin, pero eso nos ha ayudado mucho como en la circunstancia tan limitada en la que estamos, pues invitar a que la lectura, en este caso de la imagen a través del soporte editorial, pues tiene mucho que ver como con esta lectura única, ¿no? O sea, no hay más bien, no única, sino personal. No hay solo una única lectura de los libros fotográficos. Yo solo una cosita. Claro. También quisiera agregar, pues, así como en el mismo camino que Abigail, pero como de un lado más esencial, pues yo creo que es importante también considerar que catálogo es, pues, un medio que ya, tal vez antes de la pandemia podríamos ser como postergarlo, ¿no? Pero ahora, digamos que va a ser un punto
tal cual obligado para todos si queremos que nuestra memoria sea viva o mantenerla viva y que a nivel global pueda ser conocida. Entonces, pues sí, yo creo que antes podríamos darnos ese lujo, ¿no? De decir, bueno, me dedico a otras actividades y el catálogo lo dejo permanente cuando tenga el tiempo. Pero entonces ahorita yo creo que debemos considerar como otras prioridades para poder dar acceso, ¿no?, a todas estas colecciones que pues no sabemos cómo vaya a terminar esto, si va a continuar, si va a ser intermitente, no lo sabemos. Entonces yo creo que sí tenemos que pues visualizar otras estrategias de trabajo. Talia, sé que tienes quizá algún problema de conexión, pero quizá antes de que te tengas que desconectar, no sé si nos quisieras decir algo. Pensaba en la parte de cómo trabaja la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio sobre la sensibilización en las comunidades, ¿no?, sobre el patrimonio. Sí, sí estoy teniendo problemas con el cargador de mi computadora, espero que no me desconecte por ahí, estoy ahí en el 1%, pero bueno, gracias por el espacio y gracias por la pregunta. En realidad en la coordinación de conservación hay evidentemente una de las competencias, digamos, de las actividades esenciales que se desarrollan es la intervención del patrimonio, ¿no? Es la actividad central. Sin embargo, tiene ya bastantes años en las que nos hemos dado cuenta que paralelo al trabajo de intervención del patrimonio debe de existir sí o sí un trabajo de vinculación social, de difusión, de divulgación, en el que estos bienes culturales, o sea, en donde construyamos estos vínculos con la sociedad a partir de ese patrimonio. Solo así es que podemos realmente estar hablando de una conservación integral. Y bueno, en ese sentido, yo lo que quisiera decir es, me parece que, pues creo que todos los que estamos en este foro, muchos de los que estamos vinculados con el trabajo de los acervos, estamos muy familiarizados con el tema de la difusión, ¿no? Están estos espacios, se escriben artículos, tenemos espacios de discusión con nuestros colegas, sin embargo, eso es una parte muy importante, la difusión también de la riqueza de nuestros acervos. Sin embargo, hay un trabajo allí, hay una diferencia entre difusión y divulgación, ¿no? La difusión es una comunicación que establecemos con nuestros colegas, con nuestros pares, que tiene un lenguaje técnico, ¿no?, que tiene todo un contexto, las personas con las que nos comunicamos en ese sentido, estamos más o menos vinculados con ese proyecto. Sin embargo, la divulgación lo que intenta es comunicarse con esos otros públicos, ¿no?, con aquellos que no tienen el contexto que ya tenemos nosotros, con aquellos con los que no nos podemos comunicar con los tecnicismos con los que hablamos. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Establecer diferentes estrategias de divulgación. Sí, sí, Rosa. Perdón, pero creo que me avisan que tenemos que ir cerrando. Muy bien. ha sido muy enriquecedor a mí personalmente, pero creo que a todos los que hemos participado en esta mesa. Les agradezco su entusiasmo, su compromiso con el patrimonio. Nos dice Gabriela Velázquez que tenemos la dirección en donde pueden consultar, está en el chat, donde pueden consultar esta sesión. Y bueno, como creo que siempre ocurre en estas circunstancias, falta tiempo y quedan muchísimas reflexiones por hacer, por seguir desanudando algunos de estos problemas, pero creo que han aportado muchísimo y les agradezco mucho. No sé si Fernando quiere decir o Gabriela algo para cerrar.
Muchas gracias. Sí, solamente agradecer a las personas que nos han acompañado el día de hoy, a ti, Rosa, por esta estupenda moderación. Queremos invitarles que nos acompañen el próximo viernes 30 de octubre a las 9, no, perdón, lo siento mucho, el próximo viernes, perdí mi guión, en la siguiente sesión del patrimonio que se refiere a la gestión de riesgos, principalmente en el marco de los desastres naturales y, por supuesto, el cambio climático. Queremos agradecer de nueva cuenta al Fotoobservatorio, al señor Fernando Osorio por su decidido apoyo y toda la gestión que ha hecho con las instituciones de memoria. También a la señora Catherine Blood, quien es presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Nos grabaron unos fragmentos para el video que estamos, con el que estamos celebrando el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que fue el pasado martes, el 27 de octubre. Y los invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Y sigamos discutiendo y comentando, compartiendo, por favor. Muchas gracias. Que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria, y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible.